El esquema de vacunación ha tenido su evolución a través del tiempo. En los años 80 solamente se aplicaban cuatro vacunas a los niños. Actualmente, el esquema de vacunación cuenta con 21 vacunas para prevenir 26 enfermedades. Actualmente, el esquema ha evolucionado, lo que ha hecho que 16 vacunas más de enfermedades que en esos tiempos de los, de los, de los 80 o antes de los 80 muchos niños se enfermaban o morían por esas enfermedades. Entonces las vacunas las han ido ingresando al esquema nacional. Existen algunas vacunas para ciertas enfermedades cuyos brotes son en menor cantidad y con menos frecuencia. Por tal motivo no están dentro del esquema de vacunación. Para evitar esas enfermedades, es como se presentan tan poquito la frecuencia de aparición de estas enfermedades. Eh, ¿Quiénes acceden a, a vacunarse, en, a aplicarse en estas vacunas? Las personas que tienen obviamente la capacidad económica. Ellos hacen su, su esquema normal que le garantizamos gratuitamente en todos los hospitales y a la vez dicen, hombre, yo sé que es muy costosa la vacuna, pero yo como tengo la facilidad, yo la compro para mi niño. ¿Qué se debe de tener en cuenta antes de adquirir o permitir que le sean suministradas las vacunas que no están dentro del esquema? Es muy recomendable que el que vaya a preguntar por estas vacunas particulares debe ir a un sitio seguro donde lo asesoren bien y que el sitio donde se la vayan a aplicar sea un sitio también reconocido, porque hay gente inescrupulosa, sabemos que mucha gente eh, de malintencionada comercializa cualquier cosa por ahí, la hacen pasar por vacuna. Las vacunas entonces constituyen una de las medidas sanitarias que mayor beneficio han producido y siguen produciendo a la humanidad, previniendo enfermedades que antes causaban grandes epidemias, muertes y secuelas.